Celestial de México. Celestial. Iowa. En vísperas de que termine la colecta que organiza el DIF KGM de alimentos y otros bienes para los damnificados de Sinaloa, ¿qué tanto se ha alcanzado? Llevamos alrededor de unas 8 toneladas, hemos tenido una excelente respuesta. Una respuesta muy rápida, Horacio, a pesar de que este acopio que DIF inició el viernes a primera hora y estuvo durante el fin de semana, ha tenido una excelente respuesta. Todavía seguimos recibiendo los donativos, vamos a extender un día más, queremos juntar el mayor apoyo posible para los hermanos de Sinaloa y les hacemos extensiva la invitación a que quien tiene la intención y que todavía no ha hecho su donativo, estamos frente a Palacio y recibimos cualquier cosa que sea alimento perecedero principalmente. ¿Cuántas toneladas son las que se han recaudado? Ahorita llevamos alrededor de 8, ahorita hasta este momento, según el dato que me acaban de pasar, pero estamos muy confiados en que este día vamos a recibir las donaciones de las escuelas. Hicimos una solicitud express para que las escuelas y los colegios de la comunidad se unieran a esta causa. Quisimos inculcarles a los niños el valor de la solidaridad, de que los niños supieran que hay hermanos en desgracia y que están muy cerquita de nosotros. Entonces les pedimos a través de las direcciones de las escuelas que cada niño trajera un alimento no perecedero y ha habido una excelente respuesta. Ahorita 16 escuelas ya nos avisaron que podemos pasar a recoger estos donativos, entonces estamos muy confiados de que para este día, después de las 2 o 3 de la tarde, podamos decir que ya vamos arriba de las 10 toneladas. Y por lo mismo todavía nos faltan algunas otras organizaciones como Mapaz, que también se está uniendo con todos los empleados, aquí el ayuntamiento, y faltan algunas otras instituciones que ya nos han hablado para decirnos que nos van a traer también leche en polvo, pañales y pañales de niño y de adulto. ¿Termina cuándo? El martes, esperamos terminarla el martes, y el mismo martes ya tenemos también los concesionarios que nos donaron el viaje. Todo esto ha sido una sinergia fabulosa entre empresarios, comunidad en general, instituciones y gobierno, a través del llamado que hizo la señora Susi Terminal de Díaz Brown a través del DIF, en que esto confiablemente se va a manejar de DIF KGM a DIF Culiacán. Entonces, ¿saldrían mañana martes a las 6 de la tarde a Sinaloa? Es lo que tenemos pensado, ¿no? La logística así nos lo está indicando, que el martes a las 6 de la tarde cerramos la colecta oficialmente y para empezar a cargar y en el transcurso de la noche hacer llegar eso para que amanezca nada más tarde el miércoles allá. Y como te digo, la entrega es institucional, o sea, quien done algo a DIF KGM tenga la seguridad de que va a llegar a través de DIF Culiacán a las poblaciones más afectadas en aquel municipio. Gracias.